chulas, ¿cómo les va? En esta ocasión vamos a reaccionar a una canción que me han dejado como recomendación en los comentarios. Es de Eusebio Chato Grados, la canción Pío Pío. Así que en esta ocasión nos dirigimos hacia el Perú. Vamos a ver qué nos encontramos con esta bonita canción. Acompáñenme y vamos allá. Y bueno, movitos chulos, vamos a iniciar con la reacción de este video. Empieza bastante bien, con ánimo, con fuerza, bastante alegre la canción. Yo también voy a cantar. A dejar el micrófono y me voy a poner a bailar. Mira, una llamada. Es, suena bastante larguita la llamada. Vamos a ver en qué finaliza. Y sí, en efecto, una llamada bastante larguita de las canciones que he podido. Me encanta cómo va vestido el cantante. Es un traje bastante llamativo, muy colorido, con colores así muy, muy alegres, muy felices, que van con la canción. La chica también va vestida hermosa. Voy a tirar todo y me voy a poner a bailar aquí. El huaylas se baila, bueno, por fiestas de cosecha o de siembra, que es muy parecido aquí en Ecuador a las fiestas del Inti Raymi que realizamos nosotros, que es igual en agradecimiento al Padre Sol por los cultivos, por las cosechas y todo eso. Me parece que por ahí hay una pequeña similitud, por algo somos pueblos hermanos. El huaylas es una canción también que se baila bien, bien saltadito, de manera muy coordinada, no es como lo logran. ¿Quién se iba a imaginar que iban a sacar una canción tan movida, tan pegajosa y tan buena con algo tan común que dicen los pollitos? Un pío pío. No me lo hubiese imaginado. Pío 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 con elegancia. Bailemos, cantemos, huaylas moderno. Bailemos, cantemos, bailas moderno. Pío, 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 pío. En la mayoría de la canción hasta el momento pues escucho ese saxofón, que es como la base, el instrumento base, y el que más suena, que le da ese sonidito que da, que quiere que uno se desbarate por ahí. Los pasos que se realizan en este baile, en el huaylas, van coordinados con esos aplausos que suenan en el fondo. Algo así, no exactamente así. Los pies van con los aplausos. Dame tu cariñito sincero. Si Perú tiene sus huaylas, aquí en Ecuador también tenemos las bandas, que son igual ritmos populares en los cuales llaman a bailar, a desbaratarse por ahí bailando. Dame tu cariñito sincero, muchachita linda huancaína. También una cosa importante, el huaylas es un baile también un tanto coqueto, de coquetería, y eso me gusta mucho. He visto en algunos videos, bueno, ya les he comentado que he querido aprender, pues hacen, cuando bailan en pareja, pues hacen unos movimientos, a esos lo conocen como coquetería, que son, mueven esta parte de acá y la cabecita, que así como que quieren chocar y como inclusive... Personalmente me da la impresión de que como que están jugando y quieren darse un piquito, algo así. Es un baile bastante, bastante coqueto y movido, muy, muy, muy alegre también. Si ustedes pudieran ver mis pies ahí tanteando, intentando bailar, moviéndose al menos. ¡Qué gran final! Y bueno, movitos, he llegado al final de este video, de esta reacción. Me ha dado ganas de bailar también.
Y pues no se olviden de suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones, dejarme sus comentarios con sugerencias para próximos videos. No se olviden de revisar mis redes sociales que estarán en la cajita de descripción. No se olviden de dejar sus likes también. Y pues sin nada más que decir, cuídense mucho, ámense mucho y nos vemos en un próximo video. ¡Chau, chau!